Hoy en día todos podemos tener nuestros más que 15 minutos de fama gracias a Facebook y YouTube. Y si tú eres de los que ha decidido capitalizar eso para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, en Resorte Media tenemos todos los equipos audiovisuales y los espacios para hacer que eso sea posible. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Cuando Miguel Cruz extrapola las cosas y dice, pero este no es amigo mío en verdad, porque mira cómo este, que no nos conocemos de la infancia, yo me llevo mejor con él y capitalizo mejor con él. Pero él, que es mi amigo, no. Y así comienza ese proceso en el cual, en una distorsión de la realidad, Orlando es quien le queda a deber a él. Algunos colegas, como Francisco Tavares, el demócrata, Somos Pueblo, José Peguero, y otros, bueno, Ariel Lara de Visión RDN, han dado algunos datos más allá de los que ustedes han escuchado en plataformas convencionales sobre el caso Miguel Cruz, Ministerio de Medio Ambiente. Y les tengo noticias. Lo que ellos han dicho no se queda ahí. Señores, este tema está apenas comenzando. Porque cuando nos adentramos en el perfil político de Miguel Cruz, descubrimos otras cosas. Y en nuestra plataforma vamos a dar al menos dos primicias que, cuando usted las escuche, no podrá evitar la sensación de que nos habíamos quedado cortos en sentido general. Miren, Miguel Cruz es una persona muy conectada en el ámbito político. Se dijo inicialmente que era un dirigente del PRM, lo cual es cierto, pero lo que no se había dicho era su conexión con el PLD, a un punto tal que a simple vista pudiese dar la impresión de que era dirigente de ese partido. Había unos datos que se dieron en una plataforma, colega, pero hay un punto que vincula directamente a Miguel Cruz con el Ministerio de Medio Ambiente, pero no en la gestión de su amigo Orlando Jorge Mera. No, señores. Lo de Miguel Cruz con el Ministerio de Medio Ambiente viene desde lejos. ¿De qué tan lejos, señores? Bueno, al menos de la gestión de Ángel Esteves, que fue ministro de Medio Ambiente. Si no falla ahora mismo mi memoria, fue ministro inmediatamente después de Francisco Domínguez Brito. O quizás fue al revés, pero en todo caso sé que está relacionado con la gestión de Francisco Domínguez Brito. Ángel Esteves era o es un amigo allegado de Miguel Cruz. A un punto que, en la gestión de Ángel Esteves, a Miguel Cruz le iba bien. Y vamos a dejarlo ahí. Miguel Cruz se entendía muy bien con esa gestión. Y quiero detenerme ahí porque ese dato amerita una especie como de proceso auscultativo. Imaginen, señores, la reacción de un, entre comillas, amigo cuando le nombran supuestamente a su mejor amigo de infancia. Y digo supuestamente porque en un capítulo anterior del otro canal de Anaudy Santos expliqué por qué no se puede decir que Miguel Cruz era amigo de infancia de Orlando Jorge Mera. Orlandito sí era amigo de él, que evitó que lo desconsiderara un seguridad porque lo veía como su amigo. Pero Miguel Cruz nunca fue amigo de Orlando Jorge Mera. Pero bien, imaginen ustedes la reacción de Miguel Cruz cuando viene de manejarse muy bien con Ángel Esteves, funcionario de un partido de oposición, aunque Ángel Esteves no es un PLDista orgánico.
le fue bien en esa gestión. Perfecto, amén. Le nombran a su amigo, entre comillas, ministro de Medio Ambiente. Las expectativas se elevan al cubo. Pero a corto y mediano plazo va descubriendo que Orlando Jorge Mera se maneja de otra forma. Al menos no de la manera que él en su foro interno esperaba, que él en su foro interno entendía que su amigo tenía que manejarse con él. Entonces lo compara con el otro, que no era mejor amigo, y ve que le queda a deber. Y es fruto de ese ejercicio cuando Miguel Cruz extrapola las cosas y dice, pero este es amigo mío en verdad. Porque mira cómo este, que no nos conocemos de la infancia, yo me llevo mejor con él y capitalizo mejor con él. Pero él, que es mi amigo, no. Y así comienza ese proceso en el cual, en una distorsión de la realidad, Orlando es quien le queda a deber a él. Porque Orlando no se manejaba con el otro código. Admito que es un comentario, una apreciación muy personal. Lo admito, Pero cuando a mí me dicen, cuando a mí me revelan que Miguel Cruz tenía muy buenas, estupendas relaciones en la gestión de Ángel Esteves, otrora ministro de Medio Ambiente, ya uno comienza a concatenar las cosas y ver los hechos de otra manera. Yo me llevo bien con él, viene mi amigo, me irá mejor. Pero resulta que mi amigo no se maneja así, ergo me va peor. Y comienza un proceso para justificar ese desapego de cara al amigo que nunca lo fue. Claro, ese es otro comentario que ya hicimos e hice alusión a él. Así nosotros vemos las cosas con este dato. Repito, lo de Miguel Cruz en el Ministerio de Medio Ambiente no se remonta a la gestión de Orlando Jorge Mera. Lo de él en ese ministerio viene de lejos. Ya otros colegas también ampliaron sobre el tema de la relación Miguel Cruz con empresas vinculadas a su vez a Alexis Medina. Definitivamente que después de todo esto tenemos que comenzar a ver a Miguel Cruz como otro pulpo. Pero esto no termina ahí. Dije que esto está apenas comenzando. Nosotros le tenemos otra primicia que saldrá en un capítulo más adelante. Así que estén atentos, porque esta saga, este drama, el de Miguel Cruz, apenas comienza. Gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando en Patreon, no solo para hacer que este proyecto siga en pie, sino para acelerar el proceso para salir al aire con nuevos proyectos. Venimos con un estudio nuevo que estamos montando paso a paso con los aportes que hacen ustedes en Patreon. También con esos mismos aportes vamos a contratar a más comentaristas para ampliar las voces, la diversidad de ideas en Impolíticamente Correcto. Repito, nuevo estudio, más comentaristas que estarán trabajando gracias a ustedes. Este formato de Patreon, aunque hay algo, una empresa llamada Patreon, pero hay que decir que esto no es nuevo. Ya este modelo en donde la gente auspicia al creador de contenido se viene trabajando de lejos. Gracias. Pueden entrar ahora mismo acá a esta flechita que dejo, ingresar directamente a Patreon y hacer tu aporte cuando gustes y con lo que gustes. Gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata y expandiéndose en todo el país.
Por eso Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una gran solución con Ser Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Una empresa dominicana con experiencia regional en Europa y Estados Unidos. Llama o escribe al número que ves en pantalla para que veas todo lo que la energía del sol puede hacer por ti. Conéctate con ella a través de Ser Solar. No me gusta en lo absoluto un comunicado que anda, que se filtró. Que como bien dice Dunia de Wind, me gustaría que fuera un fake news. Y es uno en donde el mayor general Eduardo Alberto Ten le comunica a los distintos directores generales sobre la petición o mandato, más bien, de los policías para asistir a misas evangélicas y católicas. Y esto, a simple vista, usted dirá, wow, bueno, la policía no tiene nada que hacer. Amén de la ola de inseguridad, ¿no? Ciudadana o atracos, asaltos que se traducen en una ola de inseguridad ciudadana. Y usted dirá, eso es República Dominicana siendo República Dominicana. O eso es un desatino del mayor general Eduardo Alberto Ten. Pero no, no podemos ver eso baladí. No podemos verlo como algo que un funcionario hace, digamos, para tapar las cosas. No, señores. Yo lo veo como algo preocupante. Policías a los que se les pide que vayan a las misas católicas y evangélicas. Esto no va por si es un estado laico o no, y si hay derecho constitucional para pedírsele a los policías que vayan por ahí. No. Señores, esto yo poniéndome paranoico, lo enfoco desde otro punto de vista. Policías haciendo acto de presencia en misas católicas y evangélicas, yo lo veo como un acto de vigilancia. ¿Qué entiende el gobierno que está pasando en las iglesias evangélicas y católicas? Pero sobre todo en las evangélicas. A mí en particular, esa medida del mayor general Eduardo Alberto Ten, la olfateo como un asunto de inteligencia policial. Buscando algo ahí, que yo no sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que no se trata de algo para rellenar. Esa orden del general Ten, director de la policía, de que los policías vayan a misa, es un acto sistemático de vigilancia. De eso no me cabe duda. Pero ¿qué infiere Ten que hay en las iglesias evangélicas y algunas católicas que tienen que ver con la función social de la policía, que no es otra más que llevar el orden? Yo no sé, pero sí está extraño. Y no cometamos el error de ver eso como una patada voladora del general Ten, porque no lo es, no lo es. Yo pienso muchas cosas, pero para que ustedes vean que esto no es un asunto de ser paranoico de gratis y de ponerme a decir cosas a la ligera, yo lo voy a dejar ahí. Pero que estén ustedes seguros que eso no es algo fortuito, que eso es al azar, que fue que Ten se levantó un día y se le cogió con eso. No es así. ¿Qué está pasando en las iglesias evangélicas? Sobre todo, tenemos que recordar que las iglesias evangélicas tienen un peso en los barrios. Tenemos que recordar que en esos mismos barrios, los únicos lugares que los antisociales respetan
son esas iglesias católicas y evangélicas. Y por ahí pudiésemos ir estableciendo cosas. Pero de momento lo voy a dejar ahí. Vamos rumbo a los 200,000 suscriptores en Impolíticamente Correcto. Si aún tú no te has suscrito, caramba, hazlo ahora. Ayúdanos con eso. Activa la campanita de notificaciones, comparte estos contenidos y siempre que quieras, dale like o dislike, no importa. Y también déjanos tu comentario. Gracias de antemano. Iván Ruiz aceptó dirigir Ser TV. Usualmente, una persona que no tiene experiencia trabajando en el Estado va con un cassette utópico que no se corresponde en lo absoluto con la realidad del manejo del erario o de la cosa pública, como se dice, cuando a usted le toca interactuar con las distintas idiosincrasias con las que se encuentra, pero que en verdad pertenece todo a una sola idiosincrasia. La del dominicano en la política. Iván está pasando por ese proceso. Y quizás, queriendo hacer las cosas bien, queriendo hacer las cosas de manera objetiva y pulcra, cometió un error que comete todo aquel que se inmiscuye en asuntos de Estado o a dirigir cosas del Estado. Contrató a un extranjero, un uruguayo, de nombre Pablo Rodino, para que manejase el tema de la gerencia interna y la contratación de un personal nuevo de cara a algunos proyectos novedosos que quiere llevar Iván Ruiz a Ser TV, la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Pero eso, de cara a cómo se maneja la política dominicana, es un error. Porque yo entiendo la razón gerencial por la cual Iván Ruiz trajo a un extranjero. Él quiere que ese proceso de contratación se dé descontaminado del tema que el de los compañeritos del partido. Lo comprendo. El detalle es la incertidumbre que eso genera internamente. Porque entonces los que están comienzan a conjeturar sobre qué tanto van a permanecer en ese puesto. Entonces, los que están, al ver que un extranjero es el responsable de quitar y poner, asumen inmediatamente, de manera acertada, que ya no tienen capacidad para mediar directamente con esa persona o a través de otro para que abogue por su cabeza, porque ese es un extranjero y él no tiene ningún amigo que sea amigo de ese extranjero, porque para empezar, no es dominicano. Y ahí tenemos ya dos razones. Pero luego, esa incertidumbre se traduce en dos cosas. Nunca falta el adulador que desesperado va a exagerar esa conducta y buscará la manera de, digamos, de ser la sombra de Iván Ruiz. Pero esos no son todos. Esos son unos cuantos. La gran mayoría lo que hace es reaccionar de manera adversa. Y esa apatía se manifiesta en una falta de colaboración. Y esa falta de colaboración a corto plazo trae un caos. Porque entonces el que llegó nuevo se ve obligado a quitar cabezas e ir llenando. Pero la gente que trae y que va colocando tiene que interactuar con los que quedan. Y no necesariamente los que quedan van a cooperar. Porque entonces están sintiendo como que están pasando un conocimiento que luego les servirá a otros que vendrán delante. Oigan ya por dónde va la cosa. Y lamentablemente es así. Yo solo he descrito cómo es la psicología colectiva. Cómo se maneja la gente que trabaja en el Estado. Es por eso que hay mucha gente que, conociendo esa realidad, desdeña eso, lo rechaza. Pero Iván Ruiz dijo que sí. Y él quiere hacer las cosas diferente,
Pero traer a un extranjero de nombre, repito, un uruguayo de nombre Pablo Rodino, no va a hacer que las cosas se desarrollen precisamente de manera armoniosa entre Iván Ruiz y el personal de lo que hasta hace unos cuantos años era Radio Televisión Dominicana y que hoy es CERTV, Corporación Estatal de Radio y Televisión. Vamos a darle seguimiento a esta novela, Las andanzas del show de Iván Ruiz. El show que ha montado él y su amigo Pablo Rodino en CERTV.